Entonces vamos de nuevo. Sí. Probando sonido, rendición de cuentas, Huetar Caribe. 1, 2, 3, probando sonido, estamos. Reciban un cordial saludo a todas y todas las personas que nos siguen desde nuestra transmisión Universitas en Facebook. Para las personas que nos acompañan, nos disculpamos por los inconvenientes que hemos tenido a nivel técnico, pero damos inicio. La Universidad Estatal a Distancia extiende una cordial bienvenida a la rendición de cuentas Huetar Caribe 2020, hoy representadas por las sedes de Talamanca, Limón, Guápiles y Siquirres. Extendemos un cordial saludo a nuestro señor rector, el señor Rodrigo Arias Camacho, a don Carlos Morgan Marín, coordinador institucional de regionalización, y al coordinador regional, don Regulo Solís Argumedo. Para nosotros, un verdadero placer, como les dije al inicio, estar con ustedes y contar en esta actividad tan importante. Le pedimos a don Regulo sus palabras y les damos este espacio. Muy buenos días. Un cordial saludo a don Rodrigo Arias Camacho, rector de la UNED y cofundador del programa de regionalización interuniversitaria. De igual forma, para don Carlos Morgan Marín, en su condición de coordinador institucional del programa de regionalización de la UNED y miembro de la Comisión de Enlace del Consejo Nacional de Rectores. Un saludo fraternal a las jefaturas de sedes universitarias de la región Huetar Caribe, doña Marilyn Sánchez Otela de Limón, doña Maureen Torres Garitas de Siquirres y doña Marbellí Vargas Urbina de Talamanca.
Un fraterno saludo a las personas coordinadoras del programa regional en todo el país, de la región Chorotega, Huetar Norte, Brunca y Pacífico Central. Asimismo, un cordial saludo a los coordinadores de proyectos de la región Huetar Caribe y a su equipo de colaboradores, a doña Gina Portuguesa, a don Rodolfo Vargas, a doña Xiomara Araica. Un saludo especial a las personas funcionarias de las sedes de la región Huetar Caribe y de todas las sedes del país. Un fraterno saludo a todos los unedianos, estudiantes y funcionarios. Un saludo y agradecimiento a todas las personas que nos siguen por medio de Universitas en redes sociales. A los emprendedores de la región Huetar Caribe que están dentro del programa de Emprende Rural. Es un placer contar con ustedes también. La rendición de cuentas es parte del ADN del programa de regionalización, la cual ha sido institucionalizada en la sede de la región Huetar Caribe, actividad de la cual nos sentimos orgullosos y complacidos de llevarla a cabo. El programa de regionalización tiene especial connotación en las sedes universitarias como pionero en el impulso y establecimiento de capacidades en su personal en materia de formulación, presupuesto y ejecución de proyectos, así como el fortalecimiento de la vinculación universidad-comunidad. El trabajo articulado y colaborativo, así como las decisiones colegiadas, también representan un aporte sustantivo del programa de regionalización en las regiones periféricas del país donde se encuentra la UNED. La perspectiva con que fue creado el programa de regionalización en el seno del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, se constata en sus primeros lineamientos, los cuales permitieron visualizar a partir de inferencias escenarios futuribles que, particularmente para la UNED, el COVID-19 aceleró su advenimiento, llevando a las sedes a una condición de cambio necesario, urgente e insoslayable. Dentro de ese marco y por su connotación, es grato saber que en esta rendición de cuentas se presentarán tres proyectos regionales, dos financiados por las sedes universitarias participantes y uno financiado por el programa de regionalización. Se destaca que cumplen con los términos de referencia de dicho programa y, sobre todo, son coordinados por personal de las sedes de Siquirres, Limón y Guápiles, como parte de la estrategia regional. Los proyectos son formación integral y acompañamiento académico estudiantil de la región Huetar Caribe, sedes participantes Limón, Siquirres y Guápiles, expone doña Gina Portugués, y es financiado por las tres sedes. El segundo es Amigos de la Naturaleza, fortalecimiento de la gestión socioambiental de la UNED en la región Huetar Caribe, sedes participantes Limón, Siquirres y Guápiles, expone don Rodolfo Vargas Mesa, también financiado por las sedes de la región Huetar Caribe. El tercero, financiado por el programa de regionalización interuniversitaria, es fortalecimiento de emprendimientos productivos y sociales con enfoque asociativo dirigido a niños, jóvenes y adultos en los cantones de Pocosí, Siquirres y Limón durante los años 2020 al 2022. Expone doña Xiomara Araica Acuña, extensionista de la región Huetar Caribe, en virtud que la coordinadora titular doña Yulisa Araya se encuentra disfrutando de su licencia de maternidad. De esta forma, el talento humano de las sedes de la región Huetar Caribe evidencian que se encuentran en disposición de incursionar en quehaceres sustantivos universitarios, como lo es la investigación y el fortalecimiento del trabajo en extensión universitaria. En ese sentido, damos un agradecimiento especial a la Dirección de Extensión Universitaria y a Emprende Rural de la Vicerrectoría de Investigación
por el trabajo colaborativo realizado con ellos. El talento humano de la región Huetar Caribe es un antes y un después de la llegada del programa de regionalización interuniversitaria. Y debemos de profundizar y fortalecer esas capacidades ya instaladas. Y sabemos que como equipo de trabajo vamos a lograrlo. Muchísimas gracias y muy buenos días. Por esas palabras, que el talento humano que tenemos en la región y que se ha puesto a favor de la comunidad limonense y del país, a todos los compañeros de las diferentes sedes universitarias que nos saludan desde sus respectivos territorios, buenos días, bienvenidos. Damos ahora al señor Carlos Morgan Marín, coordinador del programa de regionalización. Don Carlos. Buenos días a todas y todos los que participan en esta rendición de cuentas virtual de la UNED en la región Huetar Caribe. Un saludo cordial a don Rodrigo Arias, rector de la UNED y uno de los rectores fundadores del programa de regionalización del CONARE en el 2008. También un saludo cordial a don Régulo Solís Argumedo, coordinador del programa en la región y director de la sede de Guápiles. Un saludo cordial a las compañeras directoras de la región, doña Maureen Torres Garita, de la sede de Siquirres, Marilyn Sánchez Sotela, de la sede de Limón, y Lilian Marbellí Vargas Urbina, de la sede de Talamanca. Hago extensivo el saludo a todas y todos nuestros compañeros de las sedes universitarias de la región que participan en los proyectos del programa, ya que ellos en conjunto hacen posible que la UNED llegue a las comunidades. Esta es la 13ª rendición de cuentas del programa de regionalización de la UNED desde su creación oficial por parte del CONARE en mayo del 2008. Dependiendo de cuándo se parte como fecha de inicio, siempre hay una discusión de si realmente es la 13ª. Para mí lo es por cuanto el programa empezó a fraguarse antes de ser oficial en el 2006-2007, con proyectos específicos en las regiones que en ese periodo se denominaron Norte y Sur. El programa de regionalización interuniversitaria del CONARE tiene una misión específica establecida en los lineamientos para la regionalización universitaria. Esa misión para las 5 universidades públicas es dejar o crear condiciones para el desarrollo local en las 5 regiones periféricas del país con menor índice de desarrollo. En el 2020, en todo el país, la ejecución prevista de los proyectos se vio reducida drásticamente por las condiciones de restricción sanitaria y de movilidad que requiere la pandemia del COVID-19. Pese a las medidas de contingencia adoptadas para mantener en ejecución los proyectos, el incremento de las medidas restrictivas obligó a un logro más reducido de los resultados esperados. Como una característica del programa, los proyectos buscan atender parte de las condiciones de inequidad y de exclusión social de las 5 regiones periféricas del país con menor índice de desarrollo. Y en este proceso, ineludiblemente se coadyuva en la generación de capacidades y fortalecimiento de los medios de vida que impacta directamente en el bienestar de la población atendida. La experiencia de más de 13 años de estar en las regiones nos demuestra que los proyectos transforman a personas, a grupos y organizaciones que en su conjunto adquieren capacidades para comprender y asumir su propia realidad y la de su colectividad. En el 2020, en la región Huetar Caribe, los proyectos de regionalización atendieron una población integrada por niños, jóvenes y adultos del cantón de Pocosí, distrito de Guápiles, cantón de Siquirres, distrito de Parismina y Pacuarito, en el cantón de Limón, el distrito de Río Blanco, en Liverpool y Limón, Moín y Villa del Mar. El objetivo de dichos proyectos es promover emprendimientos productivos y sociales dirigidos a niños, jóvenes y adultos que coadyuven en la cultura asociativa y en la gestión de la economía local para el periodo 2020 al 2022. La población meta son personas emprendedoras de las comunidades seleccionadas por cada sede participante en este proyecto regional. El enfoque organizativo se concentra en personas que pertenecen al medio rural, que tengan disposición a la educación para el trabajo, el progreso de las familias y con una limitada participación de oportunidades de desarrollo. El único requisito es que tengan al menos una idea de negocio o estén en una situación de emprendimiento. Se incluye en este proceso a estudiantes de al menos un centro educativo de primero y segundo ciclo por sede para el fortalecimiento de la cultura asociativa y pensamiento estratégico. Además de las sedes universitarias participantes en este proyecto regional, participa el programa Emprende Rural de la Vicerrectoría de Investigación. A continuación veremos los detalles de los resultados logrados en el 2020. No me queda más que agradecer a las sedes universitarias que integran la región Caribe
esta rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Como siempre, su apoyo se hace sentir en el territorio. El programa de regionalización que ha venido para fortalecer nuestras comunidades y nuestra acción desde las sedes universitarias. Quiero contarles que nos acompañan también la plataforma institucional del Caribe, donde están representados el INDER, el INAMU, el PANI y otras instituciones públicas y privadas que han apoyado estos procesos. A los compañeros del Centro de Investigación, por acompañarnos y hacer su presencia en el chat. Y ahora vamos con el señor rector, don Rodrigo Arias Camacho, que el día de hoy ha preparado unas palabras para esta rendición de cuentas Guetar Caribe 2020. Muchas gracias, Marilyn. Un cordial saludo. Salud. A todas las personas que están en esta transmisión. Es importante, pero también dirigida a las comunidades que reciben el fruto de los diferentes proyectos que se llevan adelante. Un cordial saludo a don Carlos Morgan, coordinador del programa de regionalización. De igual manera, a las y al administrador de las diferentes sedes del Caribe por parte de la UNED, a don Régulo, a doña Maureen, a Marilyn, a Marbellí, a todas las personas que han estado directamente involucradas con estos proyectos, a Gina, a Rodolfo, a Xiomara, a Yulisa, como coordinadores de los que ahora se van a conocer sus resultados. Resultados obtenidos en un año distinto, en un año muy demandante para el mundo, muy demandante para el aparato público, muy demandante para las instituciones educativas, también muy demandante para la UNED. Año en el cual, sin embargo, no solamente se reposiciona y fortalece la modalidad nuestra como universidad, la modalidad de educación a distancia, sino que también nos obliga a acelerar una serie de cambios que sientan bases muy sólidas para aspirar a un futuro de más vinculación con las comunidades. En este sentido, y analizando ahora que se refería a Régulo brevemente y Carlos también a la historia de regionalización, pensaba que realmente hemos tenido diferentes etapas en un proceso de reconfiguración del papel de las sedes de la UNED, de los centros universitarios, como los mencionábamos anteriormente. Y esto lo relacionaba también con algunas otras tendencias que han venido marcando el rumbo del desarrollo de las instituciones educativas a nivel planetario. Hoy teníamos una actividad en la mañana sobre transformación e innovación en educación superior para este tiempo. Y yo me remontaba a la Conferencia Mundial de Educación Superior del año 98, convocada por la UNESCO. Me remontaba a esa conferencia por una razón particular, porque en el preámbulo, como decir, que nunca antes en la historia las instituciones de educación superior habían enfrentado un panorama de tantos cambios como el que se avecinaba en el nuevo siglo. Estos nuevos cambios que ya se preveían para las universidades en todo el mundo, también tenemos que traerlos al contexto propio de nuestro país y al contexto propio de la UNED. Y parte de esos cambios fundamentales mediante los cuales la UNED trató de responder a las demandas del momento, a los desafíos de esa innovación para poderse ajustar a las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad, se da alrededor del fortalecimiento de los centros universitarios. Aquellos acuerdos de principios de siglo, la ratificación mediante los acuerdos del Congreso Universitario del año 2000 y acuerdos subsiguientes estuvieron claramente orientados a sustentar, a cimentar sólidamente un nuevo desarrollo para las sedes de la UNED. Y ahí podemos encontrar un punto de inflexión entonces ascendente para que las sedes modificaran el papel que históricamente venían desarrollando. Y en ese camino nos encontramos con la regionalización. Regionalización que surge como producto de otros acuerdos que se impulsaron en el seno del Consejo Nacional de Rectores y particularmente con la creación del Fondo del Sistema, en el cual incorporamos el financiamiento para programas de regionalización interuniversitaria.
Entonces, sea lo que yo siempre he mencionado, que es un cruce de caminos. Por un lado, un proceso de fortalecimiento de sedes y por otro lado, recursos para la acción en las comunidades. Al principio, bajo esa noción interuniversitaria y luego, unos años después, propios de cada universidad para fortalecer su papel en las regiones. Y ahí podemos encontrar entonces un segundo punto de inflexión en el devenir de las sedes de la UNED. Entonces teníamos uno primero con las transformaciones del 2000, 2001 y años subsiguientes, otro con la aparición y desarrollo de los programas de regionalización, y luego llegamos pues al año 2020, en el cual encontramos nuevamente un punto de inflexión que nos va a catapultar a una nueva función, a una nueva fisonomía, a una vinculación mayor de las sedes con los territorios. Y todo esto se viene dando a lo largo de los años y ha permitido transformar el concepto que teníamos antiguamente de centro universitario y amoldarlo a una sede que esté más involucrada con los procesos de desarrollo de las comunidades. Y ahí es donde entonces encontramos esos proyectos que en la actualidad se están desarrollando, que tratan de responder a las necesidades particulares de los diferentes cantones, de los diferentes territorios, de las diferentes poblaciones a los que la UNED se debe también mediante este tipo de proyectos. Y por eso pues es digno de reconocer una actividad como la que hoy tenemos lugar, esta actividad de rendición de cuentas, para mostrarnos cuáles son los resultados del ejercicio de un año, que, como mencionaba al principio, fue sumamente difícil y en el cual tenemos que comenzar por reconocer que, aún con todas las limitaciones existentes, el programa no se detuvo, tuvo que hacer quizás una pausa y de inmediato modificar las formas de trabajo, pero sin embargo, seguir adelante porque tenían claro un norte a dónde llegar. Tenían claro el compromiso de la universidad con las diferentes poblaciones con las que ha venido trabajando. Tenía claro la importancia de responder, sobre todo en tiempos como estos, a necesidades de esos sectores de la comunidad a los cuales se están brindando distintos servicios. Indispensables antes de la pandemia, esenciales ahora. Esenciales para superar la pandemia y todavía más indispensables post-pandemia, cuando es requisito de todas las sociedades, de todas las comunidades, en todos los territorios, fortalecer las capacidades locales para poder seguir adelante, para poder superar las diferentes derivaciones que vamos a heredar de la pandemia y donde solamente desde la comunidad, desde la localidad, desde el territorio, con las personas mejor preparadas y con las empresas siendo más productivas, podremos encontrar las respuestas que se requieren. Y creo que regionalización ha sido una respuesta. Ha sido una respuesta exitosa que tenemos que fortalecer, que tenemos que impulsar y que tenemos que seguir manteniendo dentro de la UNED, porque es una de esas maneras, de la nueva forma de responder a las comunidades que ahora, con las transformaciones del año 2020, con ese nuevo punto de inflexión que encontramos el año pasado, sencillamente se dirige a posicionar más la sede en su vinculación con la comunidad, que sea un imán que atraiga las fuerzas territoriales a la UNED con el propósito de brindarles diferentes respuestas como las que regionalización ha venido dando a lo largo del tiempo. Agradecerles por el trabajo que han desarrollado durante ese tiempo y esperar que esta rendición de cuentas no solamente nos muestre todos los resultados obtenidos el año pasado, sino que nos motive a seguir impulsando mayores y más recursos y más productos y más servicios para las comunidades que lo requieren. Muchísimas gracias y muchos éxitos en esta actividad. Gracias, don Rodrigo. Y es que tal como él lo apunta, la gestión de don Rodrigo ha venido apoyada en creer que el territorio se puede desarrollar de forma favorable con el apoyo de las sedes universitarias, una manera de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes desde nuestro quehacer institucional. Agradecemos y continuamos agradeciendo a las personas que se están incorporando y vamos a dar inicio con la presentación de los proyectos. Un proyecto financiado y dos proyectos que son financiados desde las sedes universitarias de Guápiles, Limón y Siquirres. Le vamos a darle el pase primero a la compañera Gina Portugués para la rendición de cuentas del proyecto Formación Integral y Acompañamiento Académico Estudiantil de la Región Huetar Caribe. Compañera.
presentarles el reporte del proyecto Formación Integral y Acompañamiento Académico Estudiantil de la Región Huetar Caribe, proyecto que está programado para el año 2020 al 2023. Por lo tanto, vamos a dar los resultados que obtuvimos en el año de formulación. F5. En el proyecto tenemos la participación de las sedes universitarias de Limón, Siquirres y de Guápiles. El objetivo general del proyecto es gestionar las acciones necesarias para la formación extracurricular que favorezcan el éxito académico y permanencia de los estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia en la región Huetar Caribe. El objetivo específico para el año 1 tenemos que es la identificación de necesidades que complementen la formación académica para el establecimiento de acciones. La formulación de un proyecto financiado por las sedes de la región antes mencionadas cumpliendo con términos de referencia. Aplicación de un instrumento diagnóstico virtual a 248 estudiantes regulares del tercer cuatrimestre del 2020. Es importante acotar acá que se cumplió con el 37% de la muestra inicial que habíamos planteado debido a diferentes circunstancias con el asunto de la pandemia que tuvimos, de todo el trabajo que tuvimos que adecuarnos virtual para tener una totalidad de 155 estudiantes, 67 en Siquirres y 26 en Limón. Como medida de contingencia para cumplir con la muestra, para este año tenemos una propuesta de volver a aplicar instrumentos para poder cumplir con la meta, con la muestra programada. Siempre teniendo en consideración que son los estudiantes que estuvieron activos en el tercer cuatrimestre y que están activos actualmente. También, como otro resultado, tenemos las herramientas tecnológicas para elaboración y aplicación del instrumento diagnóstico y la adaptación al trabajo presencial al virtual. Dentro de los productos del proyecto obtuvimos la conformación del equipo de trabajo regional de funcionarias en temática estudiantil. El trabajo articulado y colaborativo entre las sedes de Siquirres, Guápiles y Limón de forma virtual. Diseño de un instrumento electrónico de diagnóstico para determinar las necesidades de acompañamiento en el sistema de educación a distancia virtual. Y el análisis de algunos datos obtenidos. Dentro de los datos relevantes que obtuvimos, tenemos la ubicación geográfica de nuestros estudiantes. Vamos a ir presentándolos por sede universitaria desde Guápiles hasta Limón. Y van a ir apareciendo de orden por distrito, de mayor a menor. Por ejemplo, en la parte de la sede de Guápiles tenemos que se le aplicó a 41 personas de Cariari, a 25 de Guápiles, a 24 de La Rita, 12 de Roxana, 10 de La Colonia, 10 de Guásimo, que Guásimo es área de influencia de nuestra sede aquí en Guápiles, 8 de Jiménez, 6 de Río Jiménez, 5 de Orquetas, que también estaría de influencia de la sede, 5 de Bacarí, 4 de Colorado, y tenemos particularmente un estudiante de San Francisco de Heredia. Pocora es un territorio compartido entre la sede de Guápiles y Siquirres. Con Siquirres tenemos 25, en Germania tuvimos 7, en Pacuarito 6, en Cairo 5, en Alegría 5, y en Florida, 2 personas. Lo que es Batán, Carrandí y Matina es un territorio compartido entre Siquirres y Limón. En Limón tenemos 15, Matama 2, Valle de la Estrella 2, Río Blanco 1 y tenemos un estudiante de Bratsi. Esta es la totalidad de las personas que aplicaron encuesta virtual, el diagnóstico virtual, en el tercer cuatrimestre del año pasado. También analizamos la obtención del bachillerato, la modalidad de dónde salieron. Tenemos que 72 personas salieron de un colegio académico diurno, 46 de un colegio técnico, 42 de un CINDEA, 31 de un colegio nocturno,
26 de bachillerato por madurez, 12 de un liceo rural, 9 de un liceo bilingüe, 5 del Colegio Nacional Virtual Marco Tulio Salazar, 2 de un bachillerato internacional, 1 de telesecundaria, 1 de científico y 1 de CONET. Siempre de las personas que aplicaron el diagnóstico. Lo cual tenemos 47%, los que están en circulito, que requieren fortalecer su condición académica, ya que por su formación, la modalidad en la que salieron, tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, que no tienen mayor apoyo en la parte virtual que es requerida para el sistema de educación a distancia que tenemos ahora particularmente. También tenemos estudiantes empadronados por carrera. Podemos notar que a mayor cuadro, mayor cantidad de estudiantes. Siendo la carrera de educación general básica la de mayor demanda en la región, seguida de administración de empresas, educación preescolar, ciencias criminológicas, ingeniería informática, ingeniería agronómica, estudios generales. Y ahí podemos ir degradando hasta que tenemos un estudiante en licenciatura en docencia. También analizamos un poco el equipo tecnológico que es utilizado para las asignaciones académicas. De la totalidad de la muestra, bueno, de los resultados, tenemos que 226 personas dijeron que tenían dispositivo para poder utilizar en las asignaciones y 22 no contaban con ningún tipo de dispositivo. De esas 226, tenemos que 179, o sea, un 79% de la población tiene el dispositivo es propio. Un 17% es prestado y un 4% tiene ambas opciones. Ahora veremos el tipo de dispositivo y la disposición del mismo. Donde tenemos que en condición de propio, 24 personas cuentan con celular, 153 con computadora y 4 con tabletas. Y en condición de prestado, nadie presta el celular, ¿verdad? Y computadoras tienen 29 en préstamo y 16 tabletas en préstamo, para un total de las 226 personas con dispositivos. Vamos a ver un poco ya propiamente de resultados de cada sede en relación con las áreas de interés para fortalecer el éxito académico. Dentro de las que más tienen, tenemos el idioma, que es un 67% de la población de Siquirres. Si recordamos, Siquirres tenía 67 personas que habían llenado el diagnóstico. De ese 67, el 67% de su población indica que el idioma es una de las áreas de interés para fortalecerse. Así como un 61% considera que las herramientas tecnológicas son necesarias. Un 40% que la comunicación oral y escrita y las habilidades blandas son necesarias para tener éxito. Con propiamente las capacitaciones para la parte académica UNED, siempre con Siquirres, ¿verdad? El 59% de las personas consideran que necesitan capacitación en redacción y en citación APA. 52% en elaboración de ensayos académicos. 50% en investigaciones bibliográficas. Si podemos notar, ¿verdad? Esas son asignaciones propiamente de UNED, ¿verdad? O sea, requieren apoyo en la parte para hacer sus trabajos académicos. Y el cuadrito morado, podemos ver que serían como la parte más como hacia comunidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que consideran ellos que la comunidad debería tener, fortalecer en Siquirres? Para ellos la mayoría de su puntaje es hacia idiomas, hacia contabilidad, huertas orgánicas, turismo y cocina. Esa es la opinión de los estudiantes de Siquirres. En cuanto a Limón, podemos coincidir que idiomas es una herramienta necesaria que necesitan los estudiantes. Las herramientas tecnológicas
También en Limón hablaron de apoyo en las partes de ciencias exactas, lo que es física, química, matemáticas y lo que son habilidades blandas. Coincidentemente con Securus, también los estudiantes indican que requieren capacitación en redacción y en citación APA, en elaboración de investigaciones bibliográficas, en ensayos académicos y en búsquedas académicas en la web. Y para la parte más comunal, coinciden en que el idioma, la contabilidad, el turismo y aquí agregan la promoción de la salud es necesaria para su comunidad. En el caso de Guápiles, vuelve a coincidir con la parte de idiomas. Para un 56% de los estudiantes, el uso de herramientas tecnológicas, la comunicación oral y escrita, ciencias exactas, la parte de matemática, física, biología y habilidades blandas. Y vuelven a coincidir los estudiantes, aunque necesitan redacción y citación APA, elaboración de ensayos académicos, elaboración de investigaciones bibliográficas, herramientas de ofimática y búsquedas académicas en la web. Para la parte más comunal, consideran que el idioma, el turismo, las manualidades con materiales reciclables, la contabilidad y la cocina es fundamental. Podemos concluir de este análisis por sede en que los estudiantes necesitan un apoyo muy, muy importante en herramientas para que puedan hacer sus, desarrollar sus actividades académicas. Principalmente en la redacción, las estructuras de elaboración de investigaciones bibliográficas, las búsquedas de fuentes confiables en web y todo lo que es el paquete de ofimática para poder desarrollar adecuadamente sus trabajos. La modalidad que se le facilita a los estudiantes para los procesos de formación extracurricular. Como tenemos un cambio radical en la parte de educación a distancia, ya nos fuimos a la parte más virtual, la mayoría de estudiantes, un 42.5%, opina que la virtualidad es lo adecuado para llevar sus procesos de formación. El 40.5% cree que puede ser de forma híbrida, tanto presencial como virtual, y un 17% consideran que necesitan su formación presencial. Dentro de las lecciones aprendidas, tenemos la importancia de adaptarse a coyunturas difíciles como la presentada con el COVID-19. La formulación y ejecución de proyectos, la sinergia generada por el trabajo articulado entre las sedes para el desarrollo de la región, el manejo de herramientas virtuales colaborativas, la importancia de asignar tiempos a los funcionarios para que asuman la ejecución de proyectos, la importancia de tener información actualizada de los estudiantes y la aplicación periódica de instrumentos diagnósticos. Eso sería, muchas gracias. Gracias, compañera, por esa importante información que nos dan desde este equipo de trabajo conformado entre las tres sedes de la región, un proyecto que nos ayuda a conocer la realidad, los intereses y las necesidades de nuestras personas estudiantes en el territorio para la toma de decisiones y contribuir con su desarrollo personal y profesional. Y así como también tenemos este equipo de trabajo en proyectos contribuyendo con el desarrollo de las comunidades y el institucional, también quiero contarles, bueno, estamos en el mes de marzo, cumplió 5 años nuestro grupo, bueno, el grupo de Calixto de la UNED Siquirres, a quien damos este espacio para felicitarlos, y también porque viene la participación del grupo Tariaca, un grupo de baile folclórico de la UNED de Guápiles. Entonces, los dejo en este ameno momento, 5 minutos, para compartir con ellos. Muchísimas gracias. Tariaca deriva su nombre de una de las etnias indígenas que pobló el cantón de Pococí. Está conformado por estudiantes de diferentes colegios de los cantones de Pococí y Huasco. Mi experiencia ha sido el encontrar un grupo donde me siento parte de una familia, donde se puede integrar y contribuir de una manera positiva a la sociedad, en un tema que se ha dejado de lado como lo es el fortalecimiento de la cultura costarricense a través del baile.
Hola, mi nombre es Yasmín, soy integrante del grupo folclórico Tariacas. La primera canción que vamos a bailar se llama Herencia Guanacasteca, del cantautor santacruceño Carlos Rodríguez Santana. Desde las grandes haciendas ganaderas en la bajura guanacasteca sale corcoviando del corral una tradición. Hombre y toro, toro y hombre, para demostrar quién es el mejor. Nace ahí la monta auténtica, la monta guanacasteca. Cerca del bramadero extendida una baqueta, se respira la emoción de la fiesta de mi tierra. Pegado como un mazate del cuero del animal, se defiende con honor la tradición. Herencia de nuestros viejos, de marimbas y de sueños, que nos da la identidad. Allison, soy integrante del grupo folclórico Tariaca. La segunda canción que vamos a bailar se llama Fiesta de mi Tierra, del cantautor santacruceño Carlos Rodríguez Santana. Soy de esta tierra bajureña donde canta la chocuaca en noche de luna llena, donde se arriesga el cuero pero una linda morena montando el mejor toro en la fiesta de mi tierra. ¡Uy, uy, uy! ¡Jura! Donde el alma choro pegar.
que es una tradición donde los hombres demuestran su destreza y su valor. Donde los hombres demuestran su destreza y su valor. Y que vibre la marimba y que me toque en el punto. Revolear a mi morena y decirle cosas bellas. Revolear a mi morena y decirle cosas bellas. Relinchona que no sabes cabrestear, así son las que me gustan para poderlas amansar. Me dicen que son muy dulces como la miel del tamagás. Déjame que en esta fiesta yo me acerque a tu panal, pues no soy ningún pendejo y relincho en todo corral. Uy, 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 bajura. Hola, mi nombre es Alejandro y soy integrante del grupo folclórico Tariaca. La tercera canción que vamos a presentar se llama Bajo el Sol de mi Tierra y es del cantautor sancarleño Mauricio Piedra. Desarraiga de la tierra, esa sangre campesina va corriendo entre mis venas, esfuerzo y sudor al calor del sol, confiando del cielo la bendición. La sonrisa y alegría se respiran la vacura, los ojos de los niños hay belleza y hay ternura, se respira paz al amanecer, esperanza viva cada atardecer. Hay que celebrar la vida y el trabajo, hay que celebrar la abundancia que Dios trajo, hay que celebrar que respiramos tanta libertad. Vamos todos a disfrutar de nuestro paraíso, hay que festejar que el blanco y el mestizo conviven en paz. Hay mil razones para celebrar. Bajo el sol de mi tierra. La sonrisa y alegría se respira en la bajura. En los ojos de los niños hay belleza y hay ternura. Se respira paz al amanecer y esperanza viva cada atardecer. Hay que celebrar la vida y el trabajo, hay que celebrar la abundancia que Dios trajo, hay que celebrar que respiramos tanta libertad. Vamos todos a disfrutar de nuestro paraíso, hay que festejar que el blanco y el mestizo conviven en paz. Hay mil razones para celebrar bajo el sol de mi tierra. Bajo el sol de mi tierra. La vida y el trabajo, hay que celebrar la abundancia que Dios trajo, hay que celebrar que respiramos tanta libertad.
a disfrutar. En nuestro paraíso hay que festejar. El blanco y el mestizo conviven en paz. Hay mil razones para celebrar. Bajo el sol de mi tierra. Sencillamente hermoso el grupo Tariaca de la sede universitaria de Guápiles. Como dice la canción, hay que celebrar la vida y el trabajo. Usted que nos está acompañando en esta transmisión, en tiempos atípicos, seguimos apoyando a la distancia, pero siempre cerca, la labor que hacemos en los territorios, y por eso vamos a continuar con nuestra agenda. Tenemos ahora la presentación del compañero Rodolfo Vargas, que hará la rendición de cuentas del proyecto Amigos de la Naturaleza, Fortalecimiento de la Gestión Socioambiental de la UNED en la región Huetar Caribe. Rodolfo va a compartir los avances del proyecto que inició en el seno de las tres sedes universitarias de Limón, Guápiles, Siquirres y Siquirre. Rodolfo, entonces, vamos a dar inicio. Mientras nos acompaña el compañero, recordarles que esta transmisión está llegando hasta ustedes gracias a Universitas, el programa de comunicación de la sede de la UNED en Guápiles, y que es un trabajo conjunto gracias al talento humano que tenemos en la región, que apuesta a la búsqueda de la investigación, la extensión y la entrega de la docencia desde nuestra sede. Rodolfo, estamos con usted. Bueno, muy buenos días a todas y todas las personas que nos acompañan aquí en la sede de Guápiles en esta mañana y también a través de la transmisión por el Facebook Live. Agradecer también, aprovecho el espacio para agradecer a todos los compañeros de las sedes, de otras sedes que nos han estado ayudando a replicar esa transmisión a través de las diferentes plataformas o páginas de Facebook. Los compañeros de Onda UNED también, que ahí nos han ayudado también a replicarlo. Entonces, muy agradecidos por esa parte. Bueno, como le decía la compañera, el proyecto del que vamos a hablar en esta mañana tiene por nombre Amigos de la Naturaleza, Fortalecimiento de la Gestión Socioambiental de la UNED en la región Huetar Caribe. Y vamos a hablar un poquito de las cosas que este año hemos ido trabajando durante el 2020, que como ya bien lo mencionaban también las personas que me antecedían en la transmisión, ha sido un año de cambios, ha sido un año de muchos retos, a pesar de que tuvimos muchas dificultades para poder desarrollar de manera normal los proyectos, pues hemos seguido saliendo adelante, ¿no? Bueno, uno de los primeros resultados que hemos tenido durante el año 2020 es un ciclo de 4 charlas virtuales que se hicieron en coordinación con profesionales expertos de diferentes instancias externas de la universidad, como por ejemplo la Municipalidad de Siquirres, la Municipalidad de Pocosí y el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INA. Estas charlas, muy interesantes porque pensábamos al principio en hacerlas de manera presencial en cada una de las sedes, entonces hubiésemos tenido que hacer apenas como una por sede porque era bastante el trabajo, pero hacerlas de manera virtual nos permitió abarcar las 4 charlas para las 4 sedes y de hecho incluir tanto funcionarios como estudiantes. Entonces, lo que parecía al principio como un problema, más bien se convirtió en una oportunidad interesante de tener un mayor alcance. Tuvimos un promedio de 40 personas en cada una de esas charlas, entre funcionarios y estudiantes. Hubo funcionarios de las 3 sedes y hubo también diferentes estudiantes, de tanto de asociaciones de estudiantes como de grupos organizados y otros que nos estuvieron acompañando durante esas charlas. Un agradecimiento muy especial en ese caso a la compañera Ariana Solís, la ingeniera Ariana Solís, a la ingeniera Carla Cruz y al máster Sebastián Miranda.
Ellos son de específicamente en ese orden de la Municipalidad de Pocosí, Siquirres y del INAH. Ellos nos facilitaron esas charlas para todos los funcionarios y estudiantes. Aquí, por ejemplo, podemos ver uno de las afiches que preparamos para esas charlas. En este caso era la charla que recibimos con la licenciada Ariana Solís. Ella es ingeniera ambiental y es de la Unidad Técnica de Gestión Ambiental de la Municipalidad. Igual que doña Carla, en el caso de Siquirres, y el compañero Sebastián Miranda, que es biólogo y es docente también en el INAH. Como pueden ver, la desarrollamos a través de la plataforma Teams, que es la plataforma que la universidad nos brinda para poder realizar ese tipo de trabajos colaborativos y a distancia, ¿no? De manera virtual. Otro resultado muy interesante es que tuvimos en este trabajo durante el año 2020, fue la grabación de la serie audiovisual Amigos de la Naturaleza. Esta serie audiovisual se compone de dos videos y que, bueno, durante el 2020, esperamos en este 2021 generar más, pero tiene participación de estudiantes egresados de la carrera de la UNED, en este caso de la carrera de manejo de recursos naturales. Muy interesante, tuvimos esa oportunidad de coordinar con estudiantes egresadas, licenciadas ya, una de ellas de hecho hasta con una una maestría adicional en docencia, en este caso con énfasis en manejo de recursos naturales, que nos permitió, digamos, tener de una vinculación con estudiantes, aunque haya egresados, para generar ese insumo, ¿verdad? Es muy interesante este resultado porque estamos generando productos, ¿verdad? Al final ahora lo vamos a ver también como producto final ya del año pasado, con contenido que viene de los estudiantes, de los estudiantes que formamos en la universidad, ¿verdad? Entonces, son personas que han pasado por aquí, que han egresado de sus carreras y que hoy nos devuelven un poquito de lo que adquirieron de conocimiento durante todo ese trayecto de sus carreras en la universidad. Y podemos estar seguros de que son profesionales que tienen muchísima capacidad, que tienen muchísimo conocimiento y que el aporte, el conocimiento que están transmitiendo es súper pertinente. Entonces, estamos muy contentos con esa parte. Fueron dos videos, uno que es la gestión de un emprendimiento socioambientalmente responsable, que es el caso de Finca Integral La Parcela, y el otro que se llama Consejos Prácticos para Separar Residuos en Casa. Este segundo está dirigido básicamente a los estudiantes de primer ingreso como población meta específica. Y el primero, que es gestión de emprendimientos, es también un intento por vincularnos más adelante con el proyecto también regional de fortalecimiento de emprendimientos, porque nos va a dar la oportunidad también de hablarle a la gente que está participando en este proyecto de cómo gestionar su emprendimiento siendo socioambientalmente responsables. Entonces vimos también una oportunidad de vincularnos ahí, en el caso de la estudiante Elena Garita, que ella tiene un emprendimiento en el cantón de Matina. Siguiendo con los resultados, durante el año pasado hicimos una consulta web para la sistematización de un plan de manejo de residuos sólidos para cada una de las sedes. Se preparó un formulario web, una consulta en línea, tanto para Siquirres como para Limón y también para Guápiles. Y tuvimos una participación de cerca del 60% de los funcionarios que dieron respuesta a esta consulta, que nos hubiera gustado tener un porcentaje un poco más alto, pero al menos anduvimos por cerca del 60% de los funcionarios que dieron la respuesta. Y con eso estamos preparando, está en construcción la parte de la sistematización de ese plan para presentarlo, devolverlo a todos los compañeros de cada una de las sedes y poder hacer un proceso de validación. Y en ese proceso poder verificar si en efecto lo que nos dijeron ya los compañeros que sí participaron y lo que nosotros recibimos de ellos y sistematizamos es pertinente para cada una de las sedes, porque cada uno de nosotros en las diferentes sedes tenemos diferentes prácticas o tenemos diferentes aliados en estos temas, ¿verdad? Sobre todo en el tema de manejo de residuos sólidos, que es el que en este punto estamos conversando, y tenemos que verificarlo, ¿no? Tenemos que validarle eso. Y por otra parte, la coordinación y establecimiento de una alianza con el Departamento de la Sugerencia y Sistemas Delegados del Instituto de Acueductos y Alcantarillados, de la AIA, en el caso específico del proyecto, con la licenciada Mayra Mejías Fernández, que ella es gestora ambiental, es bióloga, si mal no recuerdo, y con Mayra durante el año pasado, y gracias también a un apoyo que recibimos del compañero Nelson Umaña del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, que nos ayudó a hacer este contacto, establecer este contacto y poder
empezar a gestionar lo que durante este año esperamos desarrollar, que es un trabajo con diferentes asadas de la región Huetar Caribe. En aras, digamos, o con la intención de ir un poco más allá de lo que normalmente se trabaja en temas ambientales, que es básicamente el manejo de residuos sólidos y otro tipo de cosas, pero queremos ir un poquito más allá y tomar un reto mayor, y entonces coordinamos con Mayra y estamos trabajando ya para este año empezar con esta parte del trabajo con las asadas. Aquí están parte de los productos que hablábamos del proyecto durante el año pasado. En este caso vamos a ver lo de los videos. Este es el video de Elena Garita. Bueno, es una captura pantalla, en realidad está en YouTube. Está en el canal de YouTube de la sede de Siquirres, pero lo hemos compartido a través de las plataformas. Se usó como plataforma para poder subirlo a YouTube, pero lo hemos compartido a través de todos los Facebook de las diferentes sedes que componen el proyecto. Ahorita, actualmente, ese video de Elena anda para arriba de las 770 vistas, ya casi en 800 vistas en YouTube, lo cual para nosotros es bastante, bastante bueno, es alentador también. Y aquí hay algo muy interesante que tal vez me voy a adelantar un poquito a una lección aprendida, que de hecho creo que no está ahí en la presentación, pero es el hecho de poder trabajar estos productos con las personas en las comunidades, tener la oportunidad de hacer un mayor impacto, porque entonces hay un montón de gente que la conoce a ella, que sabe que es lo que está haciendo con su emprendimiento, y cuando le da la oportunidad de mostrarse en un producto audiovisual de calidad como este, la gente inmediatamente hace clic, porque la gente en sus redes sociales la conoce, empieza a compartir el video y se genera una reacción en cadena y se viraliza, ¿verdad? Entonces, para tener digamos, un video como estos en una plataforma como YouTube, por ejemplo, con cerca de 800 vistas, no es sencillo, ¿verdad? Hablábamos hoy en la mañana con Marilyn, conversábamos de manera jocosa que la gente prefiere, por ejemplo, ver el video de, no sé, el video de moda de reggaetón, ¿verdad? Que ver ese tipo de productos académicos. Entonces, pues es complicado, pero lo vamos logrando. También tenemos un video que preparamos con la máster Adriana Fernández Carvajal, que este es dirigido principalmente a nuestros estudiantes. Esperábamos poder hacer durante el año unas charlas con cada uno de las cohortes de primer ingreso de los 3 cuatrimestres, pero bueno, evidentemente eso no fue posible, ¿verdad? Entonces preparamos este video con consejos prácticos para la separación de residuos tanto en casa como en la sede, para que los estudiantes de primer ingreso pudieran tener un insumo que los vinculara, digamos, con los diferentes esfuerzos que hacemos en ese tema las sedes universitarias. Este video anda para arriba de las 120 vistas ya alcanzadas en YouTube, y en la plataforma Instagram anda para arriba de 100 reproducciones también. Ha tenido un buen movimiento y esperamos que pueda seguir siendo utilizado durante los cuatrimestres del 2021, igual para hacerle llegar siempre a los estudiantes de primer ingreso y que vayan vinculándose de esta forma. Con el tema de la consulta web para el manejo de residuos sólidos, que les comentaba antes, hubo una respuesta cerca de un 60% de la población de funcionarios de las 3 sedes juntas. Y en la mayoría, digamos, es una coincidencia en los 3 centros. Producimos en primer lugar papel y cartón, posteriormente plástico, y en tercer lugar creo que es aluminio, si no me equivoco. Entonces, por ahí eso nos da ya la luz de en qué es lo que tenemos que ir trabajando mayormente, ¿verdad? A qué tipo de gestión tenemos que irle poniendo más atención. Y ahí los compañeros también dieron un montón de respuestas acerca de, por ejemplo, cuáles son las posibles metas que tenemos que plantearnos y cómo cumplir esas metas, mediante qué objetivos cumplir esas metas y mediante qué acciones específicas podemos cumplir esas metas. Entonces, ese es el trabajo de sistematización que está ahorita en construcción y que debe ser validado para este año 2021. Como parte de las lecciones aprendidas del proyecto durante el año pasado, la organización de actividades de capacitación por medios virtuales permitió una convocatoria regional de funcionarios y estudiantes participando de manera simultánea. Como les decía anteriormente, al principio podía parecernos una limitante cuando nos enfrentamos a esto y a inicios de 2020, pues no era común que tuviéramos ese tipo de reuniones virtuales y no sabíamos cómo la gente iba a responder, ¿verdad? Y si iba a ser agradable o no para las personas. Y empezamos a verlo, empezamos a trabajar sobre una estrategia en ese sentido, buscar cuál era el mejor medio para hacerlo, buscar cuál era la mejor, digamos, características en tiempos de duración, por ejemplo, en temas de duración de las actividades y cómo sea la participación de la gente y demás. Y resultó muy bien.
La articulación interinstitucional regional es posible y permite fortalecer los proyectos desarrollados de las sedes universitarias, en este caso, como les decía anteriormente, con el INAH, en el caso de municipalidades de Siquirres y Pocosí, y el AIA. Nosotros como funcionarios, digamos, tenemos un rol más de facilitadores dentro de la gestión del proyecto. Diseñamos el proyecto, nos planteamos objetivos, conversamos con la gente, nos nutrimos de lo que los compañeros también nos dicen, pero definitivamente hay áreas del conocimiento que no manejamos. Entonces, ¿cómo le damos a la gente? Por ejemplo, el compañero Sebastián Miranda del INAH dio una charla súper interesante sobre el tema, digamos, de ética en la gestión ambiental de las universidades, que eso no es un tema que manejemos directamente nosotros. Entonces, ¿cómo hacemos, no? Hay profesionales en otras instancias, en otras instituciones externas, que nos pueden facilitar ese conocimiento, y que esa coordinación entre instituciones a nivel regional fortalece, definitivamente potencia lo que podemos estar haciendo, y podemos nutrirnos de esos profesionales también para nuestros proyectos. Y por supuesto, hay una relación, digamos, de ganar-ganar en ambos espacios, ¿no? La vinculación estudiantil para el desarrollo de productos en estos proyectos puede potenciar también la labor que los funcionarios realizamos en la coordinación de los proyectos, como les decía anteriormente. Por ejemplo, en el caso de Elena y de Adriana, este año esperamos vincular también otros estudiantes, también de la sede, por supuesto, de Guápiles y de Limón. Existe una apertura generalizada en la población universitaria de la región, entre estudiantes y funcionarios, para tratar temas relacionados con la educación ambiental. Pareciera que hay una digamos, como de manera generalizada, una buena aceptación en el tema. Lo vimos en la convocatoria de las diferentes charlas que hicimos. Y por último, que ningún proyecto está escrito en piedra, ¿verdad? Ni mucho menos. Hay situaciones como la pandemia del COVID-19 que pueden obligar a cambios sustanciales en la planificación, pero siempre, digamos, manteniendo el norte o los objetivos que nos planteamos en un principio. Y simplemente el camino es diferente, pero el objetivo es el mismo, ¿verdad? Puede ser un poquito más escabroso, un poquito más pedregoso. A veces vamos sobre pista, ¿verdad? Sobre puro asfalto, pero a veces tenemos que enfrentar algunos caminos más pedregosos y tenemos que sortearlos de buena manera, ¿no? Yo quisiera nada más, para finalizar aquí, compartir con ustedes uno de los productos de este proyecto del año pasado, que particularmente a mí me gusta muchísimo. Y bueno, creo que saludar también a mis compañeras que no le hice al principio, a Marielitos Jiménez de la sede de Guápiles y a Daisy Madrigal de la sede de Limón, que hemos estado trabajando en conjunto durante todo ese tiempo. Y gracias a ese trabajo colaborativo de equipos que hemos logrado lo que hemos alcanzado durante este año. Vamos a ver muy rápidamente el video de Elena, para que puedan ver que el producto que hicimos, se puede hacer productos de mucha calidad, de buen contenido, a partir de lo que hacemos las sedes universitarias. Así que vamos a verlo. ¿No se ve? Ok. Ok, ahora sí vamos a observar el video de Elena, que se llama Gestión de un emprendimiento socioambientalmente responsable. Esa es la finca La Parcela, que queda ubicada en Matina y le pertenece justamente a la estudiante Elena Garita. Hola, mi nombre es Elena, egresada de la carrera Manejo y Protección de Recursos Naturales de la UNED. Bienvenidos a nuestro proyecto Finca Integral La Parcela. Este es un proyecto agropecuario familiar en el que hemos implementado algunas prácticas amigables con el ambiente. Por ejemplo, las siguientes. Utilizamos el estiércol de cabra y de vaca para convertirlo en abono orgánico mediante lombricompost, con lo que son las lombrices rojas californianas.
otra de las prácticas que también utilizamos y aprovechamos el estiércol de cabra exclusivamente es incorporándolo a los suelos de los terrenos para el mejoramiento de los mismos y como abono orgánico también para las plantaciones y cultivos de los pastos de corta. En nuestra finca procesamos productos a base de leche de cabra y también tenemos productos de leche de vaca. Principalmente ofrecemos lo que es la leche, helados artesanales de bolsita, yogur artesanal, estos productos principalmente a base de leche de cabra. También en medio de estos procesos que realizamos, aplicamos prácticas amigables con el ambiente mediante la reutilización de los envases, los cuales recopilamos y le damos un segundo uso después de un lavado y desinfección para el correcto empaque del producto. De este modo, evitamos consumir nuevos envases que van a ser desechados y a la vez aprovechamos los que ya han sido utilizados para darle un segundo uso. También en lo que es la producción aprovechamos lo que son las frutas o verduras producidos acá mismo, en los cuales también aprovechamos el abono orgánico que procesamos a través de los subproductos de los animales. También tenemos lo que son producción de microorganismos o de bioinsumos, los cuales tenemos los microorganismos de montaña, y el sulfocalcio, los cuales sirven como fungicidas y bactericidas y como mejoradores del suelo. Todos estos son producidos y aplicados en las actividades diarias de la finca y del proyecto. Los invitamos a que, como nosotros, también puedan aplicar en sus emprendimientos y en sus hogares prácticas ambientales como estas o bien otras que también puedan implementar, las cuales van a traer tanto beneficios para sus proyectos como beneficios ambientales. Bueno, ahí estaba el video que les hablaba de Elena. Es uno de los productos que tuvimos durante este año 2020. Espero que les haya gustado, les haya complacido, igual como nosotros, como equipo. Y estamos a la orden y, bueno, muy comprometidos con seguir para el trabajo que se avecina durante este 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Así es, como ustedes vieron el video, la parcela nos comenta una de nuestros usuarios en Facebook, Dani Mora, que la parcela cuenta con bandera azul ecológica. Un excelente dato que queremos compartir con ustedes, un lugar digno de visitar y que es parte de la promoción que hacemos desde las sedes universitarias para todo el territorio y fuera de las barreras de nuestro territorio. Vean lo que venimos haciendo desde las sedes universitarias, pasamos desde el apoyo académico hasta la incursión en el medio ambiente para, como les dije en el inicio, mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. Estos dos proyectos que son financiados por la sede universitaria, pero siempre desde el contexto de la regionalización. Un saludo a los compañeros de Liberia que nos están saludando en el chat, a los compañeros de la sede universitaria de Talamanca. El agradecimiento a doña Marbellí Vargas, que también nos envía sus saludos, a la compañera Daisy Magrigal, gracias por acompañarnos, y Marjorie Marchena. Y bueno, nos estamos acercando al final y vamos ahora a presentarles el siguiente proyecto, el proyecto financiado por los fondos de regionalización, donde un equipo conformado por compañeros de la sede Guápiles, UNED y Siquirres, han venido trabajando con sus mejores esfuerzos y dando su mejor versión para sacarlo avante. El proyecto se llama Proyecto Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos Sociales con Enfoque Asociativo, dirigido a niños, jóvenes y adultos en los cantones de Pocosí, Siquirres y Limón. Así que los voy a dejar con la compañía de Xiomara Araica, coordinadora del proyecto
de este proyecto regional. Xiomara. Sí, gracias. Buenos días a todos. Un placer saludarles. Nuevamente indicarles que en este momento estoy yo como coordinadora por la cuestión de maternidad de la compañera Yulisa Araya, que es la coordinadora general del proyecto. Igualmente en este proyecto están las compañeras de Limón, doña Ana Juárez, a quien igualmente saludo, la compañera Hazel Guevara de Siquirres y el compañero Kenneth Salazar de Guapiles. Para continuar, bueno, nuestro objetivo amplio del proyecto es contribuir al mejoramiento de habilidades y conocimientos que inciden en la gestión de la calidad de vida y el buen vivir. Nuestro propósito es promover emprendimientos productivos y sociales dirigidos a niños, jóvenes y adultos que coadyuven en la cultura asociativa y la gestión de la economía local en la región Caribe durante el periodo 2020 al 2022. Dentro de los resultados obtenidos dentro del proyecto, tenemos ejecutados los primeros 4 pasos del proceso formativo de Emprende Rural, que consisten en la negociación y organización general del proceso de Emprende Rural, que por la cuestión de la pandemia tuvimos que realizarlo de forma híbrida, tanto de forma presencial al inicio, cuando no se había dado lo de la pandemia, y luego pasamos a través de la plataforma de Teams, y nos reunimos en conjunto con los administradores de las sedes y las personas que están apoyando también en el proceso del proyecto, los compañeros de las sedes y los compañeros del programa Emprende Rural, que son Adrián Bonilla y doña Patricia Oriamuno. Después de este paso de negociación y organización general, se vino la reflexión estratégica que se hizo en las 3 sedes igualmente, ¿verdad?, con actores claves de los cantones, y de ahí se generó la definición de la población de cada cantón o de cada sede para poder iniciar con el proceso. Después de esto vino el último paso, que es la organización del proceso, que igualmente se hizo de forma virtual por la situación de pandemia en la cuestión organizativa, y después tuvimos que, con todas las normas de seguridad que esto conlleva, ¿verdad?, las 3 sedes tuvimos que hacer el proceso de visita a las personas escogidas por cada sede para iniciar con el siguiente proceso, que ya sería para este año 2021, que es el proceso de capacitación de el programa el programa de formativo de Emprende Rural. Como un segundo resultado, tenemos el establecimiento de los 3 grupos para el proceso formativo de Emprende Rural, que ya eso está definido. Después se ejecutaron 4 talleres de alfabetización digital contextualizados a las necesidades de los emprendedores en cada sede, tanto de Pocosí, Siquirres y Limón. También se ejecutaron talleres de alfabetización digital por el personal de las sedes. Eso es muy importante recalcarlo, porque todos esos talleres fueron dados por personas de las sedes universitarias. Ya la cuestión que nos ayudó la Dirección de Extensión Universitaria a través del proyecto de alfabetización digital dejó las capacidades en las sedes universitarias y en diferentes funcionarios para poder asumirlo desde las sedes. También dentro de los resultados se tuvo la selección de los centros educativos por parte de las sedes universitarias de Guapiles, Siquirres y Limón para desarrollar los talleres de pensamiento estratégico y cultura asociativa. Aquí quiero hacer la acotación que el proyecto está dividido en 2 partes, ¿verdad?, que es la atención de emprendedores adultos con el programa de Emprende Rural y
El otro proceso que vamos a hacer directamente nosotros en capacitaciones y talleres de pensamiento estratégico y cultura asociativa para niños y jóvenes, ¿verdad? Porque desde niños sabemos que es importante cultivar todas estas iniciativas para que los niños y los jóvenes, cuando sean adultos, tengan esta mentalidad que les va a ayudar mucho en su proceso formativo. También dentro de los resultados tuvimos la selección de emprendedores con la metodología híbrida, tanto presencial y virtual. Esto, todo el proceso formativo de Emprende Rural siempre ha sido de forma presencial, pero debido a la situación de pandemia se tuvo que idear, ¿verdad? Ver la posibilidad de hacerlo, unas de forma presencial y otras de forma virtual, cosa que no se había podido dar en algún momento porque se supone que la cercanía y la presencialidad son muy importantes y lo son. Pero debido a esta situación lo hemos tenido que hacer a través también de forma híbrida y utilizando las plataformas que tiene la UNED, como es el Teams. Igualmente, entre los resultados obtenidos el año pasado se compraron tanto los portafolios y los cuadernos que se les entregaron o se les van a entregar a los emprendedores escogidos de la región. Igualmente se planificó el trabajo para capacitar a los niños de las escuelas de La Guaria en Guápiles, de Viña del Mar en Limón y en Siquirres, que todavía estábamos en un proceso todavía de decisión, todavía el año pasado. Los productos del proyecto. La adaptación de la metodología presencial a híbrida en la selección del proceso formativo de Emprende Rural de manera híbrida por la situación de pandemia. Un diagnóstico a emprendedores de la región Huetar Caribe, esto nos lo permitió tanto la reflexión estratégica como la definición de la población. Aunque se hizo una preselección, siempre nos quedaron personas, ¿verdad?, dentro de la lista de emprendedores que en algún momento podríamos atender a través ya sea de la dirección de extensión, a través del programa de Don Emerson, o en su defecto con las escuelas, ¿verdad? Eso es parte de lo que nosotros como sedes tenemos que autogestionar. También la selección de las personas emprendedoras para iniciar el proceso de capacitación de Emprende Rural en febrero del 2021 por parte de las tres sedes del Caribe. El diseño y la elaboración de los módulos 1 y 2 del proceso de capacitación de Emprende Rural, que eso el año pasado también se logró. El diseño de portafolios y cuadernos para el proceso de Emprende Rural, que eso igualmente, tanto el diseño... el diseño específicamente se hizo en coordinación con las tres sedes y se mandaron a hacer. Y el diseño de talleres de alfabetización digital para emprendedores realizados por el personal de las sedes universitarias de Guápiles, Siquirres y Limón. Contextualizado, es importante decir esto, que se contextualizó de acuerdo a las necesidades que vimos que tenían los emprendedores que iban a iniciar el proceso de capacitación. Y igualmente tuvimos o logramos tener el cronograma de trabajo para el año 2021 para capacitar a niños y jóvenes de las escuelas de La Guaria, Viña del Mar y de la escuela escogida por Siquirres. Los productos no esperados del proyecto, bueno, la adaptación de un proceso presencial a uno híbrido, ¿verdad? Eso fue uno de los grandes cambios que tuvimos que hacer por la cuestión de la pandemia.
replantear la presencialidad y optar por la forma híbrida de la metodología de Emprende Rural. Eso fue un gran paso. El uso de las plataformas tecnológicas para capacitaciones y coordinación por parte de la institución, igualmente, lo tuvimos que adaptar. Y por último, el desdoble de las sedes universitarias de la región utilizando las plataformas tecnológicas para capacitaciones y coordinaciones. Siempre se utilizaron las plataformas, más que todo la del Teams, pero también tenemos la opción del Webex y el Zoom, que también las tiene la universidad. Pero por comodidad, hemos estado utilizando la del Teams y igualmente se está previendo utilizar para las capacitaciones de Emprende Rural. Las lecciones aprendidas durante el año 2020, la importancia de involucrar a los actores locales claves, perdón, para la definición de los tipos de emprendimientos a capacitar y los lugares para atender. Que eso se realizó el año pasado con todas las sedes. Y es parte del proceso formativo que tiene Emprende Rural para la definición de la población. Igualmente, las lecciones aprendidas, la importancia de modificar el presupuesto oportunamente para responder apropiadamente a la coyuntura que se presente. Por la cuestión de la pandemia, bueno, no se pudo en su totalidad utilizar el presupuesto del año pasado, obviamente porque como tenía que ser presencial, ¿verdad? Los recursos se tuvieron que guardar ahí, porque la parte tecnológica fue la que más se utilizó, porque no nos podíamos trasladar. Y la importancia, esa es básica en el proyecto, la importancia de asignar tiempos a los funcionarios de las sedes que participan en el proyecto. Eso es muy importante, porque sé que en las sedes los funcionarios que están ahorita destacados no solamente están con el proceso del proyecto, ¿verdad?, sino que tienen otras actividades que ya son propias de la sede, pero igualmente es importante esa asignación de tiempo para que el proyecto continúe y sea un éxito. Y me parece que la última es la importancia del trabajo articulado y colaborativo en la región. Empezando, la articulación que ya se tiene a través del proyecto o del proceso formativo de Emprende Rural y el otro mucho más importante es que hayamos podido trabajar de forma articulada y colaborativa entre por lo menos 3 sedes de la región. Eso es un logro que realmente hay que darle su lugar, porque en realidad cuesta mucho, pero se logró. Y ya vean, tenemos en este momento 3 proyectos articulados y coordinados entre las sedes, y eso es de aplaudirlo, me parece. Y creo que la regionalización nos ha abierto este camino para poder continuar. Y en su momento sería importante ver la posibilidad de continuar haciendo proyectos en conjunto. Yo creo que de mi parte eso sería todo. Más bien, muchas gracias por su atención y si tienen alguna consulta, pues con mucho gusto. Gracias a usted, Xiomara, por su participación y por exponernos este interesante proyecto, también al todo el trabajo que han realizado las compañeras Yulisa, la compañera Ana Isabel, el compañero Adrián, la compañera Patricia, que han venido apoyando este importante proyecto, a la compañera Hazel de Siquirres también, que han sido aportes muy importantes en el trabajo colaborativo que se está desarrollando, como bien lo expresaba la compañera Xiomara. Estamos en el territorio para fomentar el desarrollo y el bienestar de nuestras comunidades y esto es parte de lo que hacemos. Y bueno, con la presentación de estos 3 increíbles proyectos que hemos traído a ustedes en este proceso de rendición de cuentas Huetar Caribe 2020, abro este espacio para conocer sus inquietudes, consultas a nuestros panelistas y a las personas que han venido participando en todo este proceso.
proceso. Así que vamos a abrir unos minutos para sus consultas que nos pueden realizar a través del chat. Un saludo a don Adrián Bonilla, que nos saluda también a la distancia desde la sede central y nos cuenta sobre lo importante que ha sido la articulación en el Caribe. Nos dice, en lo personal, todo un esfuerzo para adaptarnos al territorio, acción que sí es viable si existen voluntades desde la sede central. Así es, don Adrián, tal cual usted lo expresa, esta es la unión del esfuerzo y de la voluntad por hacer realidad los sueños en el territorio, porque esos son sueños que estamos concretando a través del trabajo. Un saludo a José Antonio Bustos Martínez, que lo saluda. Marjorie Marchena, que le envía un cordial saludo a la compañera Xiomara también, y abrimos este espacio de consultas. Y mientras ustedes programan sus consultas que nos van a hacer llegar al chat, quiero abrir también el espacio para que compañeras de las sedes que se han visto a este nuevo reto, porque cuando hablamos del fortalecimiento del talento humano en el territorio, estamos hablando de personas que dan esa millita extra, eso que aparte de lo que hacemos de forma laboral, también queremos dedicar para el beneficio de nuestras comunidades. Entonces vamos a dar este espacio. Así que mientras ustedes preparan esas preguntitas, ya veo por ahí una consulta de Rebeca Padilla, vamos a hacerle el pase a la compañera Maureen, jefe de la sede universitaria de Siquirres, para que haga su intervención y volvemos para atender sus consultas. Todas las personas acá presentes en Centro Universitario de Guápiles, en la sede de Guápiles, y todas las personas que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook Live. En este caso, en realidad, estoy acá en nombre de nuestra compañera Hazel Guevara, que ella es la figura enlace de nuestra sede de Siquirres, pero hoy tenía una situación de salud. Y entonces, en su representación, vengo a compartir algunas de las observaciones que ella aporta para esta experiencia que ha sido para Siquirres participar en el proyecto de regionalización. Para Siquirres propiamente, es una primera experiencia de trabajar en el proyecto de regionalización, así que todo ha sido nuevo. Y ha sido muy agradable ver la respuesta que tuvimos cuando se organizó, por ejemplo, el foro de reflexión estratégica y la respuesta que tuvimos de todos los líderes locales, entre esos municipalidades Siquirres, el INDER, el MAC, personas profesionales de la Cruz Roja, del MINAE, de diferentes organizaciones, el Comité Territorial de Desarrollo Rural. Todos se unieron y dieron sus aportes muy valiosos para la definición de la población meta. Esa fue una experiencia realmente muy enriquecedora para nosotros, y porque previo se había hecho un análisis a nivel de las sedes y coincidimos en muchísimos puntos, así que eso fue muy valioso para poder definir cuál era esa población meta de emprendedores de la región que iban a participar. Otro dato importante que señala la compañera Hazel es igualmente cuando se hizo el proceso de selección a través de la de comunicación, a través de afiches y de las plataformas, para la selección de los emprendedores, tuvimos 80 personas, en el caso de Siquirres, 80 participantes. Eso para nosotros fue muy significativo, porque nos habla de la necesidad que había de recibir formación en el caso de los emprendedores. Otro elemento que señala la compañera Hazel Guevara
es cuando hicimos el proceso de reclutamiento para seleccionar al profesor que se iba a encargar de dar la capacitación o la formación a los emprendedores. También tuvimos una respuesta increíble, 15 personas participaron de la región, de Siquirres, y de ahí pudimos hacer la selección del profesional, que ahorita es el señor don Carlos Guevara, que nos está ayudando en esa facilitación al grupo de emprendedores, en el caso de Siquirres, y que supongo que en las otras sedes también ha sido así. En el caso de otra experiencia muy valiosa, como bien lo mencionó Xiomara, tuvimos la formación dentro de las sedes con la colaboración de la Dirección de Extensión para el proyecto de alfabetización. Esas competencias, esa formación que recibieron los compañeros ha facilitado un montón de procesos y entre esos brindar el curso de alfabetización digital a los emprendedores que lo requerían. Entonces, ese también fue un hallazgo muy importante para nuestra sede. Y lo último que la compañera señala es la experiencia que para ella fue hacer las visitas a los emprendedores y conocer propiamente en el sitio a las personas que participaron con sus diferentes emprendimientos, textiles, emprendimientos en la parte de agro, en la parte de gastronomía. Entonces fue muy valioso para ella ver en vivo y a todo color a todos los emprendedores de Siquirres. Y para nosotros, pues con un gran orgullo, ¿verdad? Saber que estamos poniendo un granito de arena a nivel de Cantón Siquirres y toda la atracción que tenemos en el caso de Pocora, Matina, para el fortalecimiento, ¿verdad?, de estos procesos socioproductivos de la zona y que esperamos que y sabemos que van a traer un desarrollo y un crecimiento para toda la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Maure, jefe de la Universidad de la Sede Universitaria de Siquirres, por acompañarnos y por su participación y traernos a nosotros las palabras de la compañera Geisel Guevara, a quienes enviamos nuestros mejores deseos de recuperación. Pues muy bien. Como se les comentó al principio, vamos a resolver algunas de sus inquietudes. Vamos a direccionar la primera consulta a la compañera Gina en el orden de los panelistas. Entonces, compañera Gina, nos dicen en el chat, ¿cuáles han sido los retos para el trabajo regional? ¿Cuáles considera usted que son algunos de los retos a los que se ha presentado en este proceso de trabajo regional? Ha sido la adaptación a la parte virtual. No era tan fuerte utilización de herramientas. Siempre las reuniones eran presenciales, por lo tanto uno de los retos fue la adaptación a las herramientas tecnológicas como Teams, como Webex, como Zoom, para poder realizar las diferentes reuniones, coordinaciones. Después, otro que mencionó la compañera Xiomara, que mencioné yo también, es el tiempo de los funcionarios para participar en los proyectos. Sabemos que tenemos obligaciones dentro de las sedes para poder hacer cumplir con todas las tareas. Sin embargo, estas son nuevas tareas que tenemos que sacar nuestro espacio, pedir a las jefaturas que nos brinden ese espacio para poder llevar a cabo a cabalidad lo programado, lo planteado. Considero que otro reto es llegar a todas las personas que tienen dificultad tecnológica, ¿verdad? Hay personas que no necesariamente tienen una buena conexión o tienen un dispositivo, entonces tenemos que plantear las diferentes formas. Por ejemplo, tenemos estudiantes privados de libertad, en el caso propiamente del acompañamiento estudiantil, ellos no tienen cómo contestar una consulta virtual. Tendríamos que adaptar esa consulta a forma escrita o física para que puedan cumplir con lo que nosotros requerimos. Creo que esos son los retos que hemos presentado por parte del proyecto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Gina. Bastante claro en su respuesta a la consulta que nos hacía la compañera Rebeca Padilla. Muy bien, también tenemos algunas otras consultas. ¿De dónde provienen los fondos para el financiamiento de los otros dos proyectos que no vienen de los fondos de regionalización? Recordemos que al inicio les comentábamos que desde los fondos de rectoría, las sedes universitarias de Limón, Siquirres y Guápiles han contribuido para el financiamiento de estos exitosos proyectos que han tenido un impacto favorable para las comunidades dentro de las cuales estamos inmersas. Entonces, de ahí provienen los fondos. También tenemos una tercera consulta que nos hacen al chat y voy a pedirle al compañero Rodolfo, ya Gina nos habló un poquito, sobre cómo se resolvió la atención de personas que no tienen tanta facilidad a herramientas tecnológicas y de conexión. ¿Cómo han logrado estos tres proyectos? Porque es del conocimiento de todos que en las comunidades rurales del territorio pues sí hay limitaciones en relación a equipos, a tecnología y demás. Entonces, Rodolfo, el micrófono es suyo. Bueno, muchas gracias, Marilyn. Creo que esa, en el caso nuestro, digamos, fue fácil de cierta forma para la dinámica de nuestro proyecto porque estábamos tratando en su mayoría con funcionarios de las sedes, ¿no? Entonces, todo el mundo está mayormente en su oficina con los equipos que en las sedes tenemos y con la conexión que tenemos en las sedes, ¿no? Pero creo que tal vez ahí la compañera Xiomara, los compañeros del proyecto de fortalecimiento de emprendimientos, podrían tener una respuesta más, ¿verdad? Más retadora, porque creo que a nosotros nos fue más fácil, pero en el caso de los emprendimientos, ahí Xiomara nos va a comentar un poquito. Sí, gracias. Bueno, en el caso de los emprendedores, bueno, por eso dijimos que tuvimos que adaptar ciertos talleres de alfabetización digital, porque obviamente tenemos personas de muy baja escolaridad y que no manejan las herramientas, aunque tengan un teléfono, porque ahora todo el mundo tiene teléfono, pero no necesariamente el teléfono les va a poder servir para usar las plataformas de Teams. O de saber utilizarlas, en realidad es de saber utilizarlas. Entonces, lo que se hizo fue, básicamente, capacitarlas de forma presencial en todas las sedes, con talleres cortos, que básicamente lo que se requería, ¿verdad?, eran algunas cuestiones de Word muy básicas, de Excel y de PowerPoint, porque en el proceso de Emprende van a tener que hacer presentaciones y también se ideó poder dar talleres de Teams para que las personas pudieran llevar los talleres también de forma virtual. Pero básicamente se atendió de esa forma. Y si en algún momento se requiere algún tipo de ayuda porque las personas no cuentan con conectividad, se les da la oportunidad, la opción de que vengan a la sede y los compañeros enlace les ayudan a conectarse, se les presta un equipo o una tableta y se les ayuda a conectarse para que básicamente puedan llevar el proceso. Muchas gracias. De verdad representa un reto bastante importante para las sedes, pero que la comunidad ha asumido con mucho compromiso y que ha asumido con mucha voluntad. Como decía Rodolfo en una de sus intervenciones, ellos han visto de una limitante una oportunidad y eso es lo que queremos rescatar, que querer es poder y que la sede está aquí de la UNED para contribuir con ustedes. Vamos a darle ahora el pase a una de las compañeras que está en el proyecto de apoyo académico estudiantil de la UNED, la compañera Joana Jara, con ustedes para compartir un poco de su experiencia. Joana. Muy buenos días a todos los presentes. Como integrante del proyecto Formación Integral y Acompañamiento Estudiantil, vengo a compartirles con cada uno de ustedes la experiencia que hemos tenido. No es lo mismo que te cuenten una experiencia que vivir una experiencia. Son dos cosas totalmente diferentes. Quiero contarles que no ha sido fácil, pero tampoco ha sido imposible. Hemos tenido la ayuda de Dios, hemos tenido el apoyo de cada una de las sedes universitarias, de los jefes de las sedes universitarias de la región Huetar Caribe, el apoyo de otras dependencias de la universidad.
En el desarrollo de este proyecto hemos vivido experiencias que son únicas, únicas porque cada sede, cada estudiante, cada comunidad tiene sus propias características que los hacen ser diferentes a otras sedes y regiones del país. Hemos aplicado un diagnóstico que nos demuestra que le debemos más a las personas estudiantes, que le debemos más a nuestra comunidad y que somos conscientes que somos sedes, que tenemos una función estratégica importante que realizar y por lo tanto debemos seguir continuar con esa gestión de ser gestores de ese cambio, no seguir haciendo lo mismo, sino renovando día a día, siendo innovadores, no esperando que ese cambio llegue a nosotros, haciendo cosas diferentes para ver cosas diferentes. Muchas gracias. Gracias, Joana. Muchísimas gracias por esa intervención. De verdad que el talento humano desde estas competencias se ve, está visibilizado en el quehacer diario. Ahora, muy bien, vamos a continuar con la sesión de preguntas. Me dicen los compañeros en el chat, ¿cuál ha sido, no sé cuál de los compañeros gusta responder, cuál ha sido el reto más importante en la ejecución de estos proyectos? El reto más significativo, los tres. Entonces, compañera Gina, si usted gusta, iniciamos con usted. ¿Cuál ha sido uno de los retos más importantes que ha tenido en el proceso de los proyectos? El reto más importante que hemos tenido es la participación de los estudiantes, ya que están tan concentrados en su parte académica que consideran que este tipo de consultas o el mismo apoyo que le queremos brindar, a pesar de que tienen la necesidad, creen que ese tiempo lo pueden utilizar en su parte académica. Lo que ellos no saben de momento, principalmente los de primer ingreso, es que si no tienen esas herramientas, no van a poder llevar a cabo su carrera universitaria de la mejor forma. Entonces es un poco contradictorio al final, ¿verdad? Porque es un apoyo que se les brinda a ellos, sin embargo, ellos en ocasiones consideran que necesitan de ese tiempo para poder llevar a cabo su carrera, hacer sus asignaciones. Entonces, al final, ese es el reto más difícil que hemos visto, la participación, el compromiso de los estudiantes. A pesar de que ellos saben que tienen la deficiencia, ellos saben que lo necesitan, no logran acomodarse en tiempos como para poder llevar a cabo todo a cabalidad. Gracias. Rodolfo. Compañero Rodolfo. Sí, bueno, en nuestro caso, tal vez el reto más importante al que nos enfrentamos fue poder, digamos, virtualizar las actividades que estábamos proponiendo, ¿verdad? Como les decía en la primera intervención, teníamos planteado una serie de actividades presenciales de talleres. Teníamos una serie de actividades presenciales como talleres, por ejemplo, con funcionarios para la construcción de esos planes de manejo de residuos sólidos. Teníamos planteado trabajar charlas con los estudiantes para darles insumos acerca del tema de manejo de residuos sólidos, acerca de otros temas de interés, también el tema de ambiente, muy importantes. Y de pronto llegó la situación de la pandemia, las restricciones sanitarias que esto trajo, y hubo que empezar a reinventar, ¿verdad?, mucho del proyecto, a redefinir actividades y la forma en que íbamos a llegar a esas personas. Y entonces quizás ese fue el reto, vamos, fue un reto mayúsculo, ¿verdad?, tener la de frente esa necesidad de cambiar de pronto un poco los planes que estábamos desarrollando y ver de forma lo enfrentábamos, ¿no? Creo que se resolvió en buena parte con el tema de la virtualidad. Al principio pensábamos que podía haber un poco de resistencia porque claramente no era una dinámica, digamos, a la que estuviéramos acostumbrados, ¿verdad? La gente no estaba acostumbrada a estar haciendo reuniones virtuales. O sea, por ejemplo, en la UNED teníamos la plataforma Microsoft Teams ya desde antes, desde mucho tiempo atrás, y la mayoría no la conocía, ¿verdad? O no sabía cómo funcionaba, no sabía cómo de sus bondades, ¿verdad? Que podía brindar este tipo de herramientas.
Y entonces decirle a la gente, mire, no, conéctese a Teams, ¿verdad? Aquí está el enlace, es de esta forma, puede participar así. Eso fue, digamos, importante, pero con el paso del tiempo se fue haciendo cada vez más sencillo porque la gente se va acostumbrando. Y con el tema de los estudiantes, bueno, ya hay nada, buscar la forma de hacerlo diferente a través de estos, de los productos como los audiovisuales que generamos para poder subirlos a una plataforma como YouTube y luego distribuirlos de manera muy sencilla con un enlace por medio de correo electrónico o por medio de los grupos de estudiantiles de WhatsApp y demás. Entonces, quizás desde nuestro proyecto, ese fue el reto más importante, ¿no? Sortear esas condiciones que nos impuso la pandemia. Compañera Xiomara. Sí, gracias. Bueno, retomando lo que los compañeros dicen, uno de los retos grandes fue la virtualidad, obviamente, ¿verdad? Porque en los años anteriores ya Guapiles había tenido la experiencia con el proceso de emprender rural, ¿verdad? Pero siempre había sido de forma presencial y ahora el reto era pasarlo a la virtualidad, aunque no está del todo, ¿verdad? Es de forma híbrida. Pero esto nos ha dado la capacidad de ver que posiblemente en los próximos años el proceso pase a ser de forma virtual también. O sea, que tengamos las dos modalidades. Y eso ya es una cuestión, una ganancia, digámoslo así, una ganancia para tanto para las sedes como para el proceso de emprender rural. Y una segunda, que me parece también importante, es el que nos pongamos de acuerdo entre las sedes, que eso también ha sido un reto grande, pero no es imposible. Y entonces es importante decirlo porque sí, trabajar con personas cuesta, a todos nos cuesta ponernos de acuerdo, pero aún así el proceso ha ido caminando y estamos aquí. Y creo y considero que esta es una primera vez y debemos continuar, como lo dije anteriormente. Muchas gracias. Respuestas, pero antes de que concluyan, porque acá hay una pregunta específicamente para el proyecto de emprendimientos productivos. Dice, ¿cuántas personas se capacitan por sede dentro del proyecto? Ok, en Limón son 20, en Siquirres son 26 ahorita, y en Guapiles ahorita son 15 personas. Una población bastante considerable en tiempos que estamos viviendo de forma atípica, pero bueno, los retos han sido superados. Felicitaciones a cada uno de ustedes y de sus equipos de trabajo por tomar la batuta y liderar estos procesos de proyección comunitaria, fortalecer la regionalización de los servicios que brinda la universidad de las sedes universitarias desde la perspectiva tecnológica y de innovación para que funcionen con apropiados niveles de articulación, es parte de lo que reza la política de regionalización aprobada por el Consejo Universitario en la Política de Desarrollo Institucional 2011-2015, tenerlo presente para tener el fundamento de lo que estamos haciendo, el por qué y el para qué. Ahora, porque todos somos importantes y de verdad que las labores de nuestros compañeros en las sedes es meritoria, vamos a darle el pase a la compañera Marielos Jiménez de la sede universitaria de Guapiles para que nos cuente su experiencia en el proyecto ambiental. Marielitos, estamos con... Muy buenas, saludos a todos los presentes, a los que nos vean Facebook Live. Yo soy parte del proyecto Amigos de la Naturaleza, fortalecimiento de la gestión socioambiental en la región Huetar Caribe. Como parte del grupo, mi experiencia ha sido muy gratificante, ya que la participación ha sido muy buena en cuanto a nuestra representación en nuestras sedes como región Caribe. Con ella el grupo se ha consolidado, hemos tenido muy buena comunicación entre las sedes, tanto Limón, tanto Siquirres, Limón con mi compañera Daisy, y si quieres con mi compañero Rodolfo. Es importante rescatar acá la comunicación
o el articulamiento que hemos tenido con las comunidades. De parte de Limón, tuvimos la participación muy importante de Lina, ¿verdad? De parte de Pocosí, tuvimos la participación de la gestora local de la Municipalidad de Pocosí y de Siquirres, la gestora de la Municipalidad de Siquirres. Igualmente, tuvimos la participación muy valiosa de los funcionarios de la sede, que hemos tenido mucha colaboración en cuanto al proyecto. Muy gratificante la experiencia, ya que como parte de funcionarios UNED sabemos que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones diarias y que nos dan esa oportunidad de poder participar en proyectos. Por eso queremos agradecer a la universidad, a las sedes, esa gran oportunidad que nos dan de participar en dichos proyectos. Muchas gracias. Por esa intervención y por todo ese trabajo arduo que ha desarrollado en este proyecto. Sabemos que cada uno de los aportes que los compañeros de sedes universitarias contribuyen a retroalimentar lo que se está haciendo con gran vocación mística y amor por lo que hacemos. Muy bien, tengo en el chat una consulta que nos hace la compañera Laura, que dice, bueno, esa la habíamos contestado, ¿cierto? Que era la cantidad de personas que participaban en el proceso. Ahora nos va a acompañar con su experiencia la compañera Ana Ovares de la sede universitaria de Limón, que nos va a contar un poquito sobre su experiencia en el proyecto de fortalecimiento de emprendimientos productivos y sociales con enfoque asociativo. Entonces, Ana Isabel, por favor, cuéntenos cómo ha sido esta experiencia. Muy buenos días, todavía es de mañana. Un saludo a todos los compañeros que están en este momento conectados y también a los participantes a través de Facebook. Bueno, en cuanto a mi experiencia, yo la estoy enfocando más al trabajo como funcionaria de una sede universitaria. En este proyecto se asume una posición de mucha responsabilidad al co-coordinar y planificar cada una de las etapas que se van a ir desarrollando dentro de este proyecto. Asimismo, se asume una labor muy protagónica en cuanto a lo que es la gestión dentro de cada una de las sedes, la importancia del trabajo con funcionarios de diferentes sedes. Estamos acostumbrados a formar un equipo en cada una de las sedes, pero en este momento, con estos proyectos, adquirimos competencias de las cuales solo de esta manera se logran, que es el trabajo articulado con otras sedes, pero como funcionarios, en lo personal, el aprender a escuchar para que nos enseñen las experiencias que tal vez algunos ya han tenido y otros no. Así también la coordinación y la logística de cada una de las actividades que se realizan, tanto en grupo, tanto a nivel de coordinación, como individualmente después en cada sede. Esto requiere un esfuerzo pues mayor, un esfuerzo de control, de saber llevar esos informes, presentarlos a tiempo. Es toda una logística que se hace desde cada punto de la región. El fortalecimiento de emprendimientos productivos es uno de los y sociales, con este enfoque asociativo, es uno de los
proyectos más ricos que nos dejan capacidades instaladas en cada funcionario y no solo en los que participamos directamente, sino también en el resto de equipo de toda la sede, porque en cada actividad, de una u otra forma, los compañeros participan activamente apoyándonos como equipo de trabajo, como dando un poquito más allá del tipo de trabajo que realizan, de los roles que tienen para poder lograr el éxito y la calidad y la efectividad y llegar a esos emprendedores que nos han demostrado que ellos quieren, que aunque tienen ya emprendimientos avanzados, ellos necesitan más acompañamiento. Yo les doy las gracias a cada uno de los compañeros que trabajan conmigo, que han logrado asumir este reto. No me queda más que agradecer a Dios también por permitirme estar hoy acompañándoles y poder expresarles mi experiencia desde este ángulo. Gracias. Historias dignas de ser contadas, de vivencias que se quedan en el alma y que se proyectan en la vida comunitaria. Una huella que deja nuestra universidad en el territorio, porque eso somos, la UNED, la universidad en el territorio. Darle un saludo a los compañeros de regionalización de la UNED Huertal Norte que nos están siguiendo a través del chat, a la compañera Nancy Mata que se viene incorporando también, a la compañera Yoleni Calvin que ha sido una alianza estratégica con todos estos proyectos desde el INAMO. Muchísimas gracias, Yoleni, por acompañarnos siempre en estos procesos. Esta rendición de cuentas que es para la comunidad, porque merecen saber lo que hacemos y cómo lo hacemos. Ahora, a pocos minutos de concluir, queremos tener también la experiencia del compañero Kenneth de la sede universitaria de Guápiles, que nos va a contar cómo ha sido esta procesión a través del proyecto de fortalecimiento de emprendimientos asociativos. Kenneth. Buenos días. Buenos días a todos y todas los que nos siguen a través de la transmisión. Un cordial saludo a don Rodrigo Arias Camacho, rector de la Universidad Estatal a Distancia, a don Carlos Morgan Marín, coordinador institucional del programa de regionalización, a los compañeros por acá presentes, coordinadores, compañeros de las sedes y demás. Bueno, como partícipe del proyecto Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos y Sociales con enfoque asociativo dirigido a niños, jóvenes y adultos en los cantones de Pocosí, Siquirres y Limón, la UNED ha dejado en mí o me ha generado una experiencia, como lo mencionaba la compañera Ana Vares, sumamente gratificante. Desde el aspecto de contar con doble funcionalidad, tanto como en enlace local, en el cual hemos tenido vinculación con el programa Emprende Rural de la Vicerrectoría de Investigación, así como también he logrado desempeñarme como asistente dentro del proyecto. Esto me ha permitido conocer diferentes áreas que quizá no conocía, tanto personales como los demás. Es importante también destacar que en este caso lo que más he logrado valorar ha sido el enfoque asociativo, la parte colaborativa que hemos tenido entre las sedes, en la cual hemos tomado nuestras mejores habilidades y las hemos compartido con los diversos con los compañeros y las personas que reciben las capacitaciones. En este caso también quiero mencionar y extenderles un cordial saludo a los compañeros que nos han ayudado con las capacitaciones en habilidades blandas, que son Samaria Simpson en Limón, el compañero Carlos Guevara en Siquirres y en la sede de Guápiles a Yorleni Umaña. Hago extensivo este saludo por cuanto ellos también nos han contribuido y nos han ayudado a preparar un poco mejor, ¿no?, a las personas emprendedoras en la cual hemos identificado las necesidades que existen
Y lo más importante acá es que la UNED es del territorio, la UNED es de Costa Rica, y por lo tanto eso es lo que nos permite tener esa vinculación. Vuelvo a título personal y recalco lo que mencionaba la compañera Ana. Personalmente ha sido muy, muy gratificante. He logrado pues conocer un poco más de habilidades que pues probablemente las personas no conocemos que tenemos, y hemos logrado desempeñarlas siempre de la mejor forma. Entonces, pues eso es de mi parte y les agradezco mucho. Muchas gracias. Por esa intervención que nos da a conocer la realidad desde los ojos de los colaboradores en los proyectos regionales. Don Rodrigo Arias Camacho, en los 10 años de regionalización interuniversitaria de la UNED, nos dijo estas palabras: es importante porque fue una decisión inteligente que las universidades pudiesen invertir en las regiones y sobre todo la UNED, que ha tenido presente lo local, lo comunal, para crear impacto y cumplir con la misión institucional. Con esas palabras quiero hacer el cierre de esta transmisión que ha llegado a ustedes gracias Universitas. Agradecer a don Régulo Solís Argumedo por recibirnos desde su sede en Guápiles y a los compañeros que apoyaron desde el área técnica. Para nosotros ha sido un verdadero placer. Marilyn Sánchez desde la sede universitaria les saluda. Feliz tarde, y las puertas están abiertas y nuestras sedes siempre tendrán una respuesta. Recuerde, somos la UNED en el territorio. Feliz tarde.